menos de Marruecos, porque solo ha recibido un gol en contra en 5 partidos en el Mundial. Fue un autogol del central Aguerda contra la selección de Canadá. En todos los demás partidos, Bono y la defensa marroquí han mantenido su arco en 0. Bueno, y vamos con los Leones del Atlas. Ya lo decías, Vane, han cedido la posesión del balón a cada uno de sus rivales que ha enfrentado desde su debut ante Croacia hasta la fase de cuartos de final contra Portugal. Pero Marruecos no ha tenido el balón en sí con marcador a favor. Y ojo si quieres apostar, porque los que han apostado a favor de la selección africana han cobrado bien, puesto que los momios para avanzar de fases estaban en más 500. Marruecos ha sido un underdog en todos los juegos que ha disputado. Además, la selección de Marruecos está haciendo historia, pues son el primer equipo africano en disputar las semifinales de un mundial. Anteriormente, los equipos africanos solamente habían llegado hasta la instancia de cuartos de final. Esto ha sido espectacular, los festejos de la selección de Francia y esta Griezmann, el que para muchos ha sido el mejor futbolista en esta Copa del Mundo, así lo festejaba al llegar al hotel de concentración. Apareció también Olivier Giroud con 4 goles en este mundial. El máximo anotador de momento es Mbappé. Todos festejaron así al llegar al hotel. Muchas gracias. Los puntos débiles de Francia. Primero tenemos que saber quién va a ser el rival, en este caso Marruecos. ¿Podrá Marruecos determinar o explotar los puntos débiles de Francia? Serán débiles siempre y cuando el rival logre buscar esa debilidad. Yo diría que, por ejemplo, hoy no tiene la marca que tenía cuando el titular era N'Golo Kanté. Lo de Rabiot es un ida y vuelta, y también es un ida y vuelta lo de Tchouaméni, más allá de que está posicionado como un volante más central. Tal vez por allí podría ser uno de los puntos débiles. Antes de este Mundial, otro punto débil era la poca efectividad de Giroud, pero arrancó el Mundial y Giroud la mandó a guardar ya varias veces. Tal vez por allí. Y después podremos rebuscar, y seguramente Pereira va a rebuscar algo para puntos débiles. Pero frente a Marruecos, no, sinceramente, un Marruecos defensivo, es difícil encontrar un punto débil de Francia. Ahora, lo mío no es rebuscar algo, no es una máquina Francia tampoco, ¿eh? No es una máquina de nunca arrasar. Nunca lo dije yo. No, pareciera que voy a rebuscar algo como que nada existiera en Francia. No es el equipo perfecto. A ver, ¿dónde buscaría? En la mitad de cancha. Que por ahí venía bien, Ramón, venía bien. Viene encausado. ¿Por qué? Juega con dos hombres, con Tchouaméni y con Rabiot. Dembélé no es un hombre especializado en la marca. Mbappé tampoco. Griezmann se sacrifica, sí. Tampoco es un especialista porque es un hombre para atacar. Mucho menos, por supuesto, Giroud. Entonces, desde ahí puede producirse en Francia un retroceso que por fuera puede llegar a generar espacios. El 1-1 contra los laterales, que ese sacrificio en ofensivo, y lo pienso más contra Marruecos, de Francia puede encontrar un conjunto de Marruecos con mucha gente, pero en la salida rápida encontrarlos mal parados, ahí habría que buscar potenciar debilidades de la selección francesa, retrocediendo, perdón, corriendo hacia su propio arco. Nos estamos imaginando de cosas que no han pasado hasta ahora. Porque no ha jugado contra selecciones que juegan como juega Marruecos. Y Marruecos tampoco lo es. ¿Cómo juega Marruecos? ¿Cómo juega Marruecos? Juega no jugar. O sea, si usted me hace una pregunta, yo le respondo. No, está bien. No es que empezamos a imaginarnos cosas de hace 20 años. Se está imaginando cosas que no pasaron. Imaginamos cosas de lo que puede ser y el análisis de la selección francesa. No, ¿cuánta gente de marca tiene en el medio de Francia? Muy poca, bueno, es lo que y eso dije. Es lo que estamos refiriendo. También yo hice referencia al mismo tema. Pero para jugar contra Marruecos, igual si le alcanzó para jugar contra otros, con Inglaterra inclusive, para jugar contra Marruecos le tiene que alcanzar. No veo un punto débil le yo tiene ahí. Tiene que alcanzar. Pero no es un partido que ya Francia está en la final y lo tiene ganado. Tendrá que jugarlo. Y Marruecos va a tener alguna posibilidad. Le hago yo una pregunta. Va a tener alguna posibilidad. ¿Cuáles son los porcentajes de que Marruecos le gane a Francia? Porcentaje y un 15%. Qué regalado. Qué regalón que está usted. ¿Qué porcentaje le da? No pasa más de un 2%. 2%. ¿Eh? Volvemos con ustedes. Esta será la sexta vez que Francia y Marruecos se enfrenten, pero por primera vez lo harán en un partido oficial. Previamente, la selección de Francia sumó 3 victorias y 2 empates ante los africanos. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
presentado ya también el balón con el que se van a jugar las semifinales y la final de la Copa del Mundo. Un balón que se llama Al-Hilm, significa el sueño en árabe. Conlleva la misma tecnología que el balón anterior. El cambio más radical es en los colores. Paulina García Robles con más del nuevo balón. Amigos de ESPN, como saben, hasta el momento en el Mundial se había estado utilizando el balón Al-Rila, el viaje. Hoy fue presentado el Al-Hilm, traducido en árabe como el sueño. Este balón oficial que será utilizado en los últimos encuentros, en las semifinales y en la gran final. El Mundial Qatar 2022 nos ha dado muchos avances tecnológicos, tanto dentro como fuera del campo de juego. Y ahora se acerca la parte final del torneo, donde veremos una más, ya que Adidas, la marca fabricante de los balones del Mundial, presentó el balón Al-Hilm. En un evento que se llevó a cabo dentro del Fan Fest en el centro de Doha y que tuvo como invitados especiales a Iker Casillas y Kaká, se presentó este balón que, además de continuar con los avances en cuanto a sistemas de localización, también toma en cuenta el medio ambiente de manera importante, ya que todas las tintas y pegamentos usados en su construcción son a base de agua, eliminando así las tintas sintéticas. Su diseño y textura a base de triángulos y sus colores en dorado y guinda son inspirados en el desierto que rodea la ciudad de Doha, el trofeo de la Copa del Mundo y la bandera catarí. Con este balón se jugarán las dos semifinales entre Argentina frente Croacia, Marruecos ante Francia, el partido por el tercer lugar y, por supuesto, la gran final el próximo 18 de diciembre. Este balón es la representación física del sueño que quieren cumplir las cuatro selecciones restantes, que es levantar la Copa del Mundo.